Lo que dirá la estadística, que en una carrera de las estrellas, el hombre más rápido del sábado ha sido Germán Dodigo. ¿Cómo estás, Germán? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que buen entrenamiento, gran día tuvimos hoy, así que nada, agradecerle a todo el equipo, a mi familia, toda la gente que me vino a acompañar, a los sponsors que me ayudan mucho. La verdad que el primer entrenamiento no habíamos andado bien, estábamos lentos, en el segundo entrenamiento también, hasta la mitad, pero fuimos dándole unos cambios que ya ni bien salía de boxe los notaba. Y nada, después cuando pusimos la goma fue un cañón, así que lo supimos aprovechar. Es como que se vio un trabajo de menor a mayor, ¿no? Justamente por lo que contábamos, vimos mucho trabajo entre el primero y el segundo entrenamiento. Sí, 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 totalmente. Tenemos totalmente otro auto desde que llegamos, el que tenemos ahora. Así que bueno, nada, mérito de todo el equipo. La verdad que las paradas de boxe son rapidísimos. Tremendo. Yo creo que también estoy parando muy bien, estoy atento en la parada, no pasarme de largo, en tratar que los chicos estén cómodos. Así que un conjunto que va a andar bien mañana. Un dato no menor que pude ver, si bien son los 60 kilómetros, pero vos te permite acelerar hasta el limitador, inclusive cuando ya te zambullís en el resto, que hay que respetarlo, pero evidentemente podés acelerar muy bien desde aquí. Sí, sí, sí. Es como que el box también ha beneficiado. Sí, sí, ni hablar. También la carrera de La Pampa, que fue especial, se me paró el auto en la entrada a boxe con el embrague. Ahora le dije, Horacio, perdoname, pero no se me para más, así que te lo voy a hacer patinada acá hasta la salida de boxe. Y nada, no está saliendo bien, así que feliz, contento. La verdad que el ánimo cuando uno anda bien es otro. Así que nada, ojalá que mañana sea un gran día. La pregunta es, ¿para el ritmo el auto sigue siendo tan consistente como para lo rápido? Ojalá, ojalá. Siempre en carrera somos mejor que clasificando. Hoy tenemos un auto rápido, poquito colero, que por ahí mañana vamos a analizar los datos, a ver qué podemos hacer para la hora de correr. Y bueno, nada, ojalá que podamos estar en la pelea de la carrera. Desde lo estratégico, ¿hay algún plan ya, producto desde donde te toca partir? No, todavía no. La tardecita nos juntamos con el equipo y analizaremos. Gracias, Germán. Dale, chau, un saludo.